más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos, hoy es domingo, Día del Señor para los de confesión cristiano-católica, domingo 23 de junio del año 2024, domingo 23. La rendición de cuentas es el 27, jueves 27 de junio, rendición de cuentas del Senado de la República, para que todos los compatriotas estén atentos. Allí se expondrá toda la actividad, todo el trabajo, todo lo que se logró en el Congreso de la República, específicamente en el Senado. Y queremos que también los compatriotas conozcan más de la APP Mi Senado. Allí usted sabrá qué es el Senado de la República, quiénes somos, para quiénes trabajamos, cuál es el propósito, cuál es la historia, todo en la APP Mi Senado. Arrancamos Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Es un placer contar siempre con su sintonía y con su compañía. Un importante proyecto para el norte del país. Se aprobó la Ciénaga de Zapatosa. Didier Lobo es senador de Cambio Radical, nacido en el departamento del Cesar. Geraldine Ávila informa. José Alfredo y oyentes, muy buenos días. Empezamos la información de este domingo con una noticia que es de gran interés para la zona Caribe, y es que la Ciénaga de Zapatosa, el espejo de agua dulce más grande de Latinoamérica, fue declarada como zona de interés ambiental, turístico, ecológico y pesquero. La aprobación de este proyecto beneficia a los departamentos de Cesar, Magdalena y Atlántico. Pero dejemos que sea el senador Didier Lobo Chinchilla, segundo vicepresidente del Senado, quien nos cuente más acerca del proyecto. Bueno, una importante noticia para el departamento del Cesar, Magdalena y Atlántico. Se ha aprobado el proyecto de la Ciénaga de Zapatosa, el proyecto que declara zona de interés ambiental ecológica a la Ciénaga de Zapatosa, Ciénaga de Mallorquín en el Atlántico y Ciénaga de Zapallán en el Magdalena. Este es el espejo de agua más dulce de Latinoamérica, lleno de biodiversidad, que lo vamos a proteger. Esta es una gran oportunidad para nuestra gente, donde se va a desarrollar bienestar, seguridad alimentaria, se va a cuidar la biodiversidad y, por supuesto, todo el tema ecológico. Esta es una gran oportunidad para que el gobierno nacional, un gobierno ambientalista, tenga la oportunidad de invertir los recursos necesarios para salvaguardar esta ciénaga. A través del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Comercio, de Turismo, de Cultura, para que formemos a nuestra gente. Ya la gobernadora del Cesar comenzó con sus primeras inversiones y a visibilizar el compromiso que tiene con la Ciénaga de Zapatosa. Ahora, con esta ley de la República, ya no hay excusa para que el gobierno nacional se interese en salvar el espejo de agua más dulce que tiene Latinoamérica, la Ciénaga de la Zapatosa, la Ciénaga de Mallorquín y esa hijita, la Ciénaga de Zapallán. A este proyecto solo le hace falta la sanción presidencial para ser ley de la República. Mucha atención con un proyecto del senador Guido Echeverry, por medio del cual se garantiza la protección de los derechos de las estudiantes gestantes, estudiantes en periodo de lactancia y estudiantes en licencia de maternidad en las instituciones educativas del país. Interesante la iniciativa. Amplía la información Edgar Enrique Castañeda. Oyentes, muy buenos días. Les cuento que la plenaria del Senado aprobó el proyecto presentado por el senador Guido Echeverry, con el que se busca proteger el derecho de aquellas estudiantes en estado de embarazo y lactancia. La medida no solo protegerá a las mujeres, sino también a los hombres que se encuentren en licencia de paternidad que estén cursando la educación superior. El senador Echeverry nos explicó a profundidad esta iniciativa. Sí, el Senado en plenaria ayer aprobó el proyecto de ley
mediante el cual se establece la protección de los derechos de los estudiantes gestantes, estudiantes en periodo de lactancia y estudiantes en licencia de maternidad en las instituciones educativas del país, públicas y privadas. El objeto de esta ley es garantizar la protección de los derechos de estudiantes gestantes, estudiantes en periodo de lactancia y estudiantes en licencia de maternidad en las instituciones educativas de Colombia, a fin de que no se vean estas estudiantes gestantes o lactantes o afectadas en sus derechos fundamentales y puedan seguir naturalmente desarrollando sus actividades académicas sin que le pongan en riesgo su vida, la del menor o el feto en gestación y el mismo proyecto educativo que han venido desarrollando. En este sentido, lo que deben hacer las instituciones públicas y privadas en Colombia es garantizar la adaptación de los procesos académicos a las necesidades de estas estudiantes gestantes y lactantes o a los estudiantes que tienen derecho a la licencia por paternidad. Esto naturalmente estará bajo la vigilancia del Ministerio de Educación y de las Secretarías de Educación de las regiones y los municipios, que se encargarán de hacer cumplir la norma y de establecer los regímenes sancionatorios correspondientes cuando alguna institución educativa del país de los distintos niveles, públicas o privadas, incumplan con este mandato que establece la ley. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Más reacciones presentamos aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia sobre el debate de control político citado por la oposición. ¿Qué dice Jael Quiroga? Rodrigo Meléndez informa. A raíz del debate de control político citado por la oposición en el Senado de la República para debatir acerca de la situación de orden público en el país, la senadora Jael Quiroga, del Pacto Histórico, reconoció que hay una crisis en ese sentido en el país, pero también afirmó que eso no ocurre solamente en este gobierno. Hay una situación que tampoco uno puede desconocer, pero el gobierno está haciendo, está trabajando en los territorios. Entonces, las cifras no dan tampoco. Una cosa dice el Centro Democrático, otra cosa afirman el Ministerio de Defensa, ¿sí?, que ellos no están de acuerdo con la política de droga, que no están de acuerdo con lo que se está haciendo, pero estamos haciendo. Entonces, sí, reconocemos que hay problemas. No se los inventó este gobierno, no se los inventó Gustavo Petro. Nosotros venimos, si se comparan las cifras, venimos con un acumulado muy grande, por ejemplo en masacres, 90 y pico, 2020, 2021, 2022, 2023, no hemos podido conjurar eso, pero que ha disminuido en los territorios donde hay cese al fuego, sí, y se ha respetado, ha disminuido los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ahora, cuando íbamos a hacer el debate en serio, que estaban aquí el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, pues no hubo. Hoy no están, están reunidos con el presidente, pero sí hay cifras contundentes que hacer. La senadora Jael Quiroga ratificó que este es un problema que hay que enfrentar desde el campo político, militar, pero también con soluciones del Estado en las regiones donde cunde mayormente el impacto de la violencia. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Más Voces del Senado. Hablamos ahora de la Comisión Legal de Paz. Tenemos una entrevista con el senador Ariel Ávila. Enrique Castañeda informa.
Oyentes, compañeros, muy buenos días. Una nueva comisión legal se aprobó por parte de la plenaria del Senado. Se trata de la Comisión de Paz, que pasa de ser accidental a ser legal. El senador Ariel Ávila nos explicó la importancia de este cambio. La Comisión de Paz es una comisión hasta hoy accidental, pero es la más permanente de todas. Incluso en épocas de receso legislativo sesiona. Y esta comisión básicamente tiene la labor importante de hacer seguimiento a toda la política de paz del Estado, lo cual incluye la política de paz de los procesos de paz. Segundo, al tema resolución de conflictos. Y lo tercero, da cuenta de las necesidades que tienen las comunidades en territorio. Así que eso es un logro importantísimo para el Congreso. Vuelvo y repito, esta es la comisión tal vez de las más importantes de los últimos años y era accidental. Senador, aclaremos a nuestros oyentes, acá hay, los integrantes son senadores y representantes. Van a ser como todas las comisiones, una para Cámara y otra para Senado. La de Cámara tiene 19 representantes, la de Senado va a tener 11. Y se distribuyen de acuerdo al cociente electoral de cada uno de los partidos que están representados en el Congreso de la República. ¿Cuándo queda en firme esta comisión? Nosotros aspiramos a que ya es 20 de julio estemos creándola. Senador, muchísimas gracias. Felicitaciones. Un abrazo, gracias. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Tenemos una nota con el senador Paulino Riascos. Buenos días, estamos en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Paulino Riascos expresa su opinión sobre la situación de orden público en el departamento del Cauca. Pepe, uno de los temas que fue recurrente en las últimas semanas de esta legislatura que acaba de terminar en el Congreso de la República está relacionado con el clima de violencia y la situación de orden público que sufren los habitantes del departamento del Cauca. El senador Paulino Riascos, oriundo de esa región del país, expresa su opinión. Sí, la seguridad muy crítica en nuestro departamento del Cauca y en todo el país, y es de preocupación para todos los congresistas del Senado de la República. Lo más complicado que nosotros tenemos es que en un escenario de guerra, de confrontación, la población civil esté de por medio, se esté agrediendo, se esté irrespetando. Entonces, con eso nosotros no podemos compartir como primer principio. Segundo principio, si hay unas concertaciones, hay unos diálogos sobre la mesa, siempre lo he manifestado. No estoy de acuerdo con los diálogos que de por medio los fusiles estén funcionando y las bombas ardiendo. Yo no estoy de acuerdo con eso y siempre lo he dicho. El principio de paz, como lo manifestó Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Mientras estemos en diálogo, debemos respetar los escenarios, respetar la población, respetar los escenarios donde se esté llevando el conflicto. De lo contrario, no hay principios de paz. Siempre lo he manifestado. Yo estoy de acuerdo con el gobierno, respaldo a mi gobierno en cualquier iniciativa de paz con cualquier grupo al margen de la ley. Pero dejo claro también, como congresista, como ciudadano de este país, yo no estoy de acuerdo que los diálogos estén en medio de fuegos cruzados, fuegos ardiendo, de atentados a la fuerza pública, nada de eso. Si vamos a dialogar, deponemos las armas, deponemos nuestras fuerzas bélicas, mientras tanto se llegue a un acuerdo. Sí, eso es el principio de paz. De lo contrario, no estoy de acuerdo con el diálogo, con los fusiles funcionando como siempre lo he dicho. Este es un tema que seguramente seguirá siendo debatido, estudiado y analizado en subsiguientes debates en el Congreso. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, gracias por acompañarnos. La senadora Esmeralda Hernández pidió a la SIC investigar a la procuradora Margarita Cabello Blanco por polémico proceso con operador que recibió más de 70 mil millones de pesos a dedo. Amplía la información el comunicador Alexander Ariza. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la senadora Esmeralda Hernández de la coalición Pacto Histórico elevó una queja para que se haga la respectiva investigación a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, luego de advertir una serie de irregularidades en el contrato suscrito con la empresa de recursos tecnológicos del Valle, ERT. Al respecto, la senadora Esmeralda expresó. Bueno, pues efectivamente enviamos la queja con todos los soportes a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque en el transcurso de la investigación que hicimos sobre el funcionamiento y el comportamiento contractual de la Procuraduría General de la Nación, encontramos varias irregularidades que tienen que ver con la entrega de contratos de manera directa, sin surtir ningún proceso de contratación y sin evaluar otras ofertas que permitieran primero garantizar el derecho a la libre competencia. Es decir, no hubo libre competencia, no hubo la apertura de los procesos licitatorios, no hubo la suficiente, no se cumplió con el principio
principio más bien de publicidad, que permitiera que otras organizaciones que tienen la capacidad de prestar los servicios que se contrataron pudieran participar. Y segundo, por supuesto, no hubo un tema de selección objetiva, porque lo que se hizo fue entregarle a un solo contratista una suma muy alta de dinero durante todos los 4 años de manera reiterada, sin hacer un estudio de mercado y demás. Creemos que la superintendencia tiene una competencia importante, sobre todo en la regulación de la libre competencia, para que pueda determinar si existieron responsabilidades y para que pueda efectuar las sanciones necesarias. Esto se suma un poco a lo que había hecho la doctora Margarita Cabello cuando amplió el cupo de contratistas en la Procuraduría y eran contratistas que ganaban mucha plata. De acuerdo, esa es una causal adicional, pero esa denuncia fue remitida efectivamente a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, que tienen competencia en materia penal y disciplinaria. Pero este es un caso puntual que tiene que ver con el ejercicio, en este caso comercial, y de la libre competencia relacionado directamente con la Superintendencia de Industria y Turismo. Alexander Ariza, Voces del Senado. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Más noticias del legislativo. Fue aprobado en primer debate nuestro proyecto Cielos en Calma. Cielos en Calma, que tiene que ver con la pólvora y la afectación que causa no solo a la gente, sino a los animales. Alexander Ariza desarrolla la información. Alexander. Pepe, oyentes, muy buenos días. En primer debate tuvo luz la iniciativa de la senadora Andrea Padilla, denominada Cielos en Calma, la cual busca controlar el uso de la pólvora, prohibir que personas naturales manipulen la pirotecnia, pero sobre todo garantizar la protección de animales afectados por voladores, totes, fuegos artificiales, en lugares donde por su cercanía se les vulnera. Sobre el particular, la senadora Andrea Padilla, del partido Alianza Verde, manifestó: bueno, lo que estamos buscando es que se establezcan unos lineamientos y una reglamentación para el uso de artículos pirotécnicos y de pólvora, con el fin de mitigar los efectos negativos que tiene sobre todo la pólvora explosiva y contaminante para personas, animales y ecosistemas. Entonces, lo que plantea la ley básicamente, o el proyecto de ley, es que se establezcan unos perímetros para no afectar a personas que estén en hospitales, en instituciones, digamos, de cuidado de adulto mayor, animales que estén en centros de bienestar, en albergues, tanto domésticos como silvestres, sí, y ecosistemas estratégicos, áreas naturales, áreas de protección especial. También que se establezcan los decibeles máximos, horarios y duración de los espectáculos, que los animales que sean afectados por eventos pirotécnicos sean parte de un registro que lleva el Instituto Nacional de Salud, que solamente las personas jurídicas puedan manipular pólvora, no personas naturales. De esta manera estaríamos eliminando el mayor riesgo de quemados y de afectaciones por pólvora utilizada de manera, digamos, irregular. Básicamente ese es el planteamiento. En fechas especiales, ejemplo Navidad, Año Nuevo, ¿también estaría contemplado algo para este? Claro, la idea es que toda esta reglamentación la haga el Ministerio del Interior con MinSalud y con MinAmbiente, estableciendo básicamente eso, las fechas, los horarios, digamos, que no puede hacer en cualquier momento del día que se reviente pólvora, la duración máxima de los eventos, de los espectáculos, pero sobre todo lo más importante y desafiante es el tema de los perímetros, porque hoy nos encontramos con que hacen espectáculos de pólvora incluso en humedales y al día siguiente la gente reporta una gran mortandad de aves. Entonces también sería regular un poco el tema de pólvora en los barrios, porque de todas maneras... Exactamente, y sobre todo, que va a ser tal vez la apuesta más difícil, digamos más controversial, es que no puedan usar pólvora personas naturales, es decir, ninguno de nosotros, sino solamente personas jurídicas con capacidad, expertas, que además previamente tienen que demostrar un estudio ambiental, de impacto ambiental, tienen que tener una póliza. Entonces, de esa manera un poco le quitamos la pólvora de las manos a las personas naturales, que cuando la gente se queja de que en mi barrio están echando pólvora a las 2, 3 de la mañana, eso es una persona que está reventando pólvora y hoy tiene el permiso para hacerlo. Entonces, lo que queremos es arrancarle esa pólvora de las manos al ciudadano. Alexander Ariza, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado.
Estamos en el mes de junio y no podemos pasar por alto el sanjuanero, expresión artística y cultural que mezcla la música y la danza, utilizando elementos de la música tradicional campesina, donde se celebran las fiestas patronales en diversas regiones del país, especialmente en el Huila y en el Tolima. El sanjuanero, tiene la nota musical con Marlon Yepes. Muy buenos días, Pepe, y amables oyentes. Hoy en la nota musical hablaremos sobre el sanjuanero, una expresión artística que posee dos componentes muy importantes: la música y la danza. El sanjuanero tiene sus raíces en la música tradicional campesina, con algunas influencias de la música africana y española. Algunos relatos cuentan que el sanjuanero nació en las fiestas patronales de San Juan, donde se tocaba música para alegrar a los asistentes y celebrar al santo patrón. Los instrumentos más comunes utilizados en estos géneros musicales son la tambora, la güira, las maracas y las flautas traversas típicas construidas en madera. Todo en conjunto le dan su característico sonido sabroso y bailable. Vamos a escuchar un fragmento de un sanjuanero tolimense. Suelen hacer referencia a la vida, a las tradiciones en el campo y al amor. A lo largo de los años, el sanjuanero ha evolucionado y ha contribuido en incorporaciones de nuevos elementos musicales, que le permiten estar a la vanguardia y mantener su esencia y su arraigo en la cultura colombiana. Marlon Yepes, Voces del Senado. ¿Te gustaría conocer el Senado, su historia y algo más? Contáctanos, comunícate a la Oficina de Atención al Ciudadano del Congreso de la República al correo electrónico visitasguiadascongreso@senado.gov.co o a través de nuestros teléfonos 601-382-2303 o 601-382-2307. Y si estás por el centro y te puedes acercar para programar tu cita, a la calle 11, número 550, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. ¡No te lo pierdas! ¡Anímate a conocer la Casa de la Democracia! Y es tiempo de conocer en este domingo, domingo de familia, domingo de descanso, domingo de compartir, domingo también de reflexión, domingo de paz y domingo de qué, decía Alexander Ariza, domingo especial. Ahí se ríe porque dice que es un domingo para trotar, para cantar, para bailar, incluso para estar, bueno, si usted le hace feliz estar abrazado con su novia todo el domingo, puede hacerlo. Eso no tiene limitaciones. En este domingo conocemos lo más viral con Geraldine Ávila sobre el tema de la educación que generó bastante polémica en el Senado de la República y en Colombia. Además, los docentes se tomaron la Plaza de Bolívar casi una semana. Geraldine Ávila informa. En lo más viral de esta semana tenemos el hundimiento de la reforma a la educación. Del 17 al 20 de junio se llevó a cabo el paro nacional de maestros, en donde se reunieron en la Plaza de Bolívar, en la capital del país, exigiendo al Congreso de la República que la ley estatutaria de educación no fuera aprobada. A pesar de que se había llegado a acuerdos entre senadores de bancada de oposición y partido del gobierno, esta ley no continuó su trámite, por lo cual la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, explicó en un video en su cuenta de Instagram que esta ley no fue aprobada porque el gobierno incumplió los acuerdos.
La ley estatutaria se cayó porque cuando se rompió el acuerdo ya no había posibilidades de aprobar. El proyecto del gobierno destruía la autonomía universitaria, decidiendo que todos los rectores iban a elegir por voto popular. Además, amenazaba el sistema mixto, porque pretendía que todos los recursos se tuvieran que ir a la universidad pública o al colegio público, y destruía la posibilidad de los créditos subsidiados, de los programas que subsidian la demanda. Pero por otro lado, volvía ridícula la evaluación docente, era prácticamente una conversación sin consecuencias. Era un proyecto donde se prometía mucho, pero no había una apuesta por la calidad. Por eso la oposición decidió citar 3 días que teníamos acumulados para evitar que el proyecto pudiera discutirse. El Gobierno Nacional anunció a través de la ministra de Educación, Aurora Vergara, que la siguiente legislatura, que inicia el 20 de julio, se radicará un nuevo proyecto de ley estatutaria de educación. Geraldine Ávila, Voces del Senado. Señoras y señores, con esta información le decimos gracias por acompañarnos. Llegamos al final de Voces del Senado. Es el programa institucional del Senado de la República. El presidente de la corporación es Iván Leonidas Name Vázquez. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charriz. En nombre de Rodrigo Meléndez, Alexander Ariza, Edgar Enrique Castañeda, Marlon Yepes, Rodrigo Meléndez y José Alfredo Fruto, les extendemos invitación cordial para la próxima semana. Aquí estaremos, Dios mediante, con más información del Senado de Colombia. Por su amable compañía, gracias. Hasta entonces, permiso.